alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. Cuenta una historia en la Biblia que había un profeta de Dios llamado Eliseo, y este profeta era una persona influyente en el país de Israel. ¿Por qué era influyente? Porque este hombre tenía respaldo de Dios. Lo que este hombre decía de parte de Dios se cumplía siempre. Él advertía a Israel de los ataques que podían tener, y pues sucedía eso. Tal era la fama de Eliseo que los enemigos del país vecino de Siria empezaron a planear cómo matarlo. Entonces deciden ir a la ciudad con un ejército, los enemigos de Israel, y obviamente de Eliseo deciden buscarlo para matarlo. ¿Y cómo van? En esa época, ir bien dotados, bien con lo mejor de esa época, era tener caballos, tener carruajes, tener un ejército. Pero lo sorprendente era todo lo que enviaron los enemigos de Siria a un ejército para buscar una sola persona. Este profeta Eliseo no tenía guardaespaldas. Aparentemente, ¿no? Visiblemente él andaba solo. Lo acompañaba un joven que lo ayudaba, que le servía siempre. Y este joven vio cómo venía ese ejército enemigo, y este joven se asustó. Y yo creo que esta situación se puede comparar con nosotros a nuestros días de la siguiente manera. ¿Cómo nosotros nos asustamos cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema en casa, un hijo rebelde, esos que eran amigos que ya no son amigos, esas personas que se han vuelto en contra de nosotros, esa hipoteca, esa deuda, ese divorcio, esa depresión, tantos problemas que podemos sentirnos como se sentía este joven que acompañaba a Eliseo? Este joven se angustió y se preocupó. Y este joven, angustiado y preocupado, le pregunta a Eliseo que qué iban a hacer. Y Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo creo que este joven Eliseo se rió, pensó: mi jefe está loco. ¿Cómo pueden pensar de ti, tu familia, tus amigos, los que te ven en cualquier circunstancia, cuando tú pones fe, cuando tú dices: Dios es el que me va a ayudar? La gente se puede burlar de ti. Pero ¿sabes una cosa? La gente no conoce y no se da cuenta hasta tanto no ven lo que Dios puede hacer por cada uno de sus hijos. El joven le pregunta a Eliseo que qué van a hacer. Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tantos venían que el mismo joven decía: ¿pero de dónde? ¿Qué hace el profeta Eliseo? El profeta Eliseo ora y le dice a Dios: Dios, abre los ojos de este joven para que vea lo que tú haces por mí o lo que tú haces por nosotros. Aquí hay un aprendizaje fuerte. Eliseo no acude a otra persona, no acude al que lee las cartas, no acude al que le puede solucionar el problema aparentemente y le puede sacar dinero a usted. No, Eliseo acude a quien realmente le puede solucionar todo. Él abre los ojos hacia el cielo y le dice: Padre eterno y poderoso, haz que este hombre, este joven, vea quién eres tú. El joven abre los ojos, mira las montañas detrás de Eliseo y ve un ejército con caballería y carros también que estaban custodiando. Entonces Eliseo también le pide a Dios que pusiera ciegos a todo ese ejército de enemigos cuando ya casi estaban ahí cerca a él. Y Eliseo les dice, cuando ya llegan ellos, porque están enceguecidos por el poder de Dios, les dice: este no es el camino donde está la persona que buscan. No se dan cuenta que es Eliseo, y los dirige hacia otra ciudad donde estaba el rey de Israel. Pero Eliseo le dice al rey que no los mate, no, más bien dale comida y mándelos a su casa. Otra enseñanza más aquí. Aparte de clamarle, aparte de pedirle a quien puede solucionarlo todo, Eliseo también tiene bondad y les dice: a esos enemigos bendícelos. Hoy te quiero decir con esta dosis, más que decirlo yo, Dios nos está diciendo: bendice a tus enemigos, bendice a aquel que está en contra tuyo. Ese que no te está dando amor, ese que te está teniendo envidia, dale amor. Ese que te está quitando, dale. El rey no mata entonces al ejército, sino que les dice, los atienden, les dan comida y los mandan a sus casas. Más adelante dice la palabra de Dios que ellos recobran la vista nuevamente y luego de comer se van, y nunca más estos enemigos sirios molestaron a Israel. Nunca más, nunca más. En ciertas ocasiones, cuando los problemas son más grandes que nuestra fe, cuando te sientes solo, cuando te sientes sola, en esos momentos debes entender que Dios sigue estando ahí y que es poderoso
Solo te falta un poquito de confianza. Solo te falta abrir los ojos para ver lo que Dios está haciendo. No estás solo, no estás sola. Son más los que están contigo. Son más los ángeles que Jehová manda que te guarden, que te amparen, que te favorezcan con solo creer. Con solo pedirle a Dios que te salve, que te auxilie. Pídele que abra tus ojos para que veas con esos ojos espirituales lo que los ángeles de protección que Dios manda van a cuidarte y te van a ayudar. No estás solo, no estás sola. No tomes venganza por ti mismo. No, no lo hagas. Pidámosle a Dios que haga justicia y eso va a ser lo mejor para ti, para tu familia y vamos a vivir en paz. Padre bueno y eterno, yo te doy gracias por este día. Yo bendigo a cada oyente. Yo pongo delante de tu presencia este día, Señor. Y te pido que cada uno de los que estamos escuchando esta dosis, sintiendo esta dosis, entendamos que tenemos que abrir nuestros ojos y mirar con los ojos espirituales, clamar a ti, no clamar venganza, no, entregarte todo a ti y todo será mejor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios abrirá tus ojos y tus enemigos van a huir. Un abrazo, te bendigo. Acabas de escuchar La Dosis Diaria, producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.